A comienzos de 2018, Miguel Ángel Osorio Chonag dejó la Secretaría de Gobernación en su intención por buscar la candidatura presidencial del PRI, no lo logró, y en un hecho sin precedente en este partido se designó como candidato a un externo, José Antonio Meade, quien perdió frente a Andrés Manuel López Obrador. Como nunca, los empresarios más poderosos de México manifestaron públicamente su rechazo a las políticas públicas impulsadas por López Obrador, quien incluso los calificó como una minoría rapaz que puede interesar. Hermano de AMLO integrará gabinete estatal en Tabasco. El tabasqueño cumplió con aquello de que la tercera es la vencida, y no solo obtuvo una ventaja histórica el 1 de julio, sino que se llevó carro completo. Un mes después de su triunfo salió en libertad la maestra Elba Esther Gordillo, después de más de 5 años de encierro. Este 2018 también marcó la discusión en México sobre la regulación de la marihuana para uso recreativo y sus sustancias activas para uso terapéutico, así como el otorgamiento de permisos para la elaboración y comercialización de productos con base en cannabis, donde hubo 3 agendas involucradas: la sociopolítica, la económica y la médica. La primera tiene que ver con arrebatarle al crimen organizado el negocio del cultivo de la planta, su distribución y comercialización, y así reducir la violencia y la criminalización de los consumidores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo muy activa este año. Los jueces federales, quienes pocas veces muestran su rostro, hicieron un pronunciamiento público en contra de la decisión de López Obrador de bajarles el sueldo a través de la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos. El ministro Alberto Pérez Dayán congeló esta reforma al admitir una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y Morena le inició un juicio político en la Cámara de Diputados. Te ofrecemos un vistazo a los hechos que marcaron este año que acaba. Febrero, narcomenudistas en la UNAM. En este mes quedó de manifiesto la existencia de narcomenudeo al interior del campus. El 23 de febrero, alrededor de la Facultad de Contaduría y Administración ocurrió una balacera que dejó como saldo 2 hombres muertos. La versión oficial señaló que los baleados eran narcomenudistas, y que el hecho era una respuesta precisamente a las medidas que la UNAM estaba tomando en contra de la venta de droga en sus campus. Haber ignorado la inseguridad y el narcomenudeo no era una opción en una comunidad como la nuestra. Solicitar su desalojo por las fuerzas policiales representa un riesgo de violencia armada en donde pueden salir lesionados inocentes, y no por ello se podría garantizar la ausencia permanente de los narcomenudícetas, aseguró el rector Enrique Graue en un comunicado. Entre las medidas implementadas por las autoridades universitarias se determinó enrejar las áreas libres donde presuntamente se vendía droga, como el área verde conocida como los bigotes, a la entrada del metro Universidad, instalación de más cámaras, mejor iluminación, filtros en las entradas vehiculares de Ciudad Universitaria y la creación de una comisión de seguridad al interior del Consejo Universitario. Mayo, López Obrador vs empresarios. En un desplegado publicado en medios nacionales el 3 de mayo, el Consejo Mexicano de Negocios reclamó las declaraciones de AMLO sobre un cabildeo de los empresarios a favor de Ricardo Anaya. Ese mismo día, al participar en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, López Obrador acusó que el CMN representa a una minoría rapaz. Julio, elección presidencial. Después de 18 años de buscar la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador ganó en su tercer intento como el candidato más votado en la historia de México, con 30 millones de votos y 53,17% de los
sufragios de la elección más grande que haya tenido el país. Venció a sus contrincantes Ricardo Anaya y José Antonio Meade, aspirantes de los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, respectivamente. Ese día, desde la plancha del Zócalo, López Obrador abrazó su triunfo como el primer gobernante de izquierda y anunció que con ello, venía lo que denominó la cuarta transformación de la vida pública del país. A Palacio a la chingada, a Palenque, Chiapas, pero yo creo que va a ser a Palacio porque la gente quiere que haya un cambio verdadero, dijo en la plancha del Zócalo durante su documental biográfico, Esto soy, agosto, reaparece Elba Esther Gordillo, sale de la cárcel el 8 de agosto, la maestra Elba Esther Gordillo Morales fue absuelta de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que la mantuvieron presa más de 5 años. Ella reapareció públicamente una semana después y desde ahí llamó al magisterio a defender sus derechos y buscar un nuevo liderazgo para la organización. El magistrado del primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, el mismo que le otorgó la prisión domiciliar en 2017, determinó la cancelación de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Gordillo. La maestra fue acusada por el Ministerio Público Federal de desviar más de 1.900 millones de pesos del SNT, cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y utilizar un esquema similar al de los grupos delictivos para ocultar el origen y destino del dinero. Durante todo el proceso casi nunca permaneció en una celda oficial, ya que la mayor parte del tiempo estuvo internada en centros médicos debido a presuntos problemas de salud. Noviembre, tejen la regulación del mercado de cannabis. A principios de este año, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, instó a legalizar el uso recreativo, la producción y venta de la marihuana en zonas turísticas como la Riviera Maya, en Quintana Roo, y Los Cabos, en Baja California Sur, con el objetivo de convertirlos en destinos más seguros y los turistas extranjeros no sean criminalizados, encarcelados o extorsionados por su pleno consumo. El pasado 8 de noviembre, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, en su calidad de senadora, presentó una iniciativa de ley general para la regulación y control de la cannabis, con el propósito de contar con un marco jurídico en el uso de la marihuana con fines personales, científicos, comerciales y exenta a los menores de edad para otorgar licencias y permisos para sembrar, cultivar, cosechar, transportar, procesar y comercializar cannabis por un plazo de 5 y 10 años. Así, se permitiría sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción de cannabis no sobrepase los 480 gramos por año. Asimismo, las personas tendrán que registrar sus plantas ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis en un padrón anónimo no público. Diciembre. Toma de posesión de AMLO. Andrés Manuel López Obrador juramentó como presidente de México el pasado 1 de diciembre de 2018, luego de perseverar en 3 ocasiones, 18 años transcurrieron antes del histórico triunfo que marca un parteaguas en la vida política del país, con la llegada de la izquierda a la primera magistratura. Le fue colocada la banda presidencial de manos de otro líder vitalicio, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, luego que en las urnas López Obrador obtuvo más de 30 millones de votos. Un protocolo que reunió a presidentes, jefes de Estado, un rey y un príncipe, diplomáticos, religiosos y líderes económicos, obreros, campesinos, académicos, inversionistas e intelectuales, que presenciaron su toma de
Protesta en San Lázaro. La ovación que ha sido el sello de los que llegaron al poder es un honor. Estar con López Obrador, que fue arropado desde su entrada al salón de plenos, con saludos, palmadas y todos sus morenos solicitaban una selfie. 2 de enero de 2019, habrá nuevo presidente de la Suprema Corte. El año arrancará con la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección se desarrollará en la sesión del 2 de enero del Pleno de la Corte, la cual estará presidida por la ministra decana, Margarita Luna Ramos. Y el nuevo presidente saldrá entre los 4 aspirantes que se apuntaron. Se trata de los ministros Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.